Hoy no estoy muy católica. Y no es que antes fuera católica y ahora haya perdido la fe y cambiado de religión. Nada que ver con esto. Si alguien no está muy católico, es que no se siente bien, o que le duele algo, o simplemente que no está muy fino. Te preguntarás cuál es el origen de esta expresión. En realidad, ya se utilizaba hace más de 5 siglos y se originó en tiempos en que la Santa Inquisición torturaba a todo aquel que no profesara la religión católica. Si los que torturaban veían que los no creyentes no estaban listos para convertirse al catolicismo, decían, este no está muy católico todavía, y seguían torturándolo. Como para decir que no.